Vivencia Dehesa ha regenerado 256 hectáreas de dehesa, partiendo de una dehesa pobre, degradada y esquilmada, para convertirla en una dehesa diversa, fuerte y de la que sentimos orgullo. ¡Hija! ¿No querías safari? Sí. Un poco de rally. Estamos en esta charca, la charca del Heno, que aunque ya existía antes del proyecto de Vivencia Dehesa, sí que se remodeló su forma. Antes del proyecto de Vivencia Dehesa como tal, hubo una fase previa que comenzó en 2005, haciendo la rehabilitación paisajística del entorno y reduciendo a cero los impactos negativos que estaba recibiendo esa dehesa desde hacía años, el mal tratamiento del arbolado y la inadecuada gestión ganadera. Una vez que se dejó a la naturaleza seguir su curso después de esa restauración paisajística, hace unos 10 años comenzó el proyecto Vivencia Dehesa, alrededor de 2010. Estamos aquí y vamos a recorrer el rosario de charcas. La diferencia de la dehesa de Vivencia Dehesa es que nosotros somos conscientes del punto en el que estamos de la sucesión ecológica del ecosistema, en que si tenemos mucha más jara pringosa de la que queremos es porque el estado en la sucesión ecológica está muy retrasado y tenemos que trabajar en pos de ir aumentando en esa sucesión ecológica. No se trata de luchar contra la biodiversidad, sino de verla como un espejo en el que trabajar para poder conseguir una mayor biodiversidad o un estado más maduro del ecosistema. Todos estos insectos que vemos sobre la superficie del agua son zapateros. Son insectos bioindicadores del buen estado de salud de este humedal. Creo que la actuación más llamativa del proyecto de Vivencia Dehesa fue la habilitación de los 16 humedales que se hicieron en 2005. Pero a raíz de ahí, se han llevado a cabo unas actuaciones más pequeñas pero igual de importantes, como la buena poda del encinar para no mutilar a esos árboles que llevan cientos de años aquí, sino mejorar su existencia, y un correcto manejo del ganado para poder tener cada vez más y mejor pasto y sobre todo asegurar el bienestar animal de la ganadería extensiva. Antes aquí había una finca de monocultivo de olivos en intensivo, muy castigada, muy desierta, con el suelo muy pobre, muy erosionado, con poquísima vegetación. Y ahora es una plantación multiespecie agroforestal, de agroforestería regenerativa podría llamarse. Estamos en una parcela de unas 2 hectáreas, donde hemos plantado en torno a 7.000 árboles de 6 especies distintas, mezclados entre ellos, como podréis ver, que también llevan cierto manejo para conseguir el objetivo de regenerar el ecosistema a la vez que producimos comida, madera, fibras. Los beneficios que hemos visto es un aumento tremendo de la fertilidad, un crecimiento rapidísimo de los árboles, nos ha sorprendido a nosotros los primeros, y estamos muy contentos. Esta plantación tiene 2 años ahora
y el resultado, como se puede ver, es bastante satisfactorio y esperanzador. Aquí os quería enseñar estos swales o zanjas de infiltración. Hemos hecho concentración de materia orgánica, de ramas, para aumentar la capacidad de infiltración de agua en la tierra y mejorar la salud de las encinas, mejorar la biodiversidad y mejorar la fertilidad. O sea, nosotros ya estamos viendo cómo ha mejorado el suelo. Al haber mejorado la capacidad de infiltración de agua, vemos que se está generando más materia orgánica y hay más plantas indicadoras de fertilidad. Uno de los mejores que tenemos en cualquier ecosistema, especialmente en la dehesa, donde no abundan mucho, sobre todo en primavera, en esta época del año, son los hongos. Estamos a mitad de primavera y estamos viendo hongos en la tierra, en este trozo donde hemos hecho esta obra hídrica, esta captación de agua, estamos viendo un mejor funcionamiento del suelo. La presencia de hormigas para nosotros es otro de los bioindicadores de una mejora de la fertilidad del suelo, como se puede ver aquí. Las hormigas mueven semillas de hierbas que algunas dejan por ahí, que van a germinar, descompactan el suelo y atraen a otros depredadores que se las van a comer, por lo tanto van a generar más vida alrededor. Creemos que estas pequeñas acciones pueden ayudar mucho a la salud de las dehesas con poca inversión de dinero. Si te fijas, toda la hierba de la zanja de infiltración está comida por los animales salvajes, por los corzos. El alimento es mejor aquí que aquí para los animales, porque aquí hay más humedad, más materia orgánica y, por lo tanto, más nutrición. Estamos en una zona de pendiente donde el agua no para naturalmente, ¿vale? Aquí vemos que el capa de suelo oscuro no es muy grande. Lo que queremos ver es suelo oscuro. Y vamos a ver la diferencia con un lugar donde ya se ha hecho una actuación y donde el agua para más. Ya vemos a simple vista que el suelo está mucho más oscuro. Otro de los beneficios de las zanjas de infiltración es que esa fertilidad y esa humedad irradia el resto del campo, ¿no? Por abajo y por arriba. Por abajo va a beneficiar y está beneficiando ya mucho a las encinas, a los árboles, y por arriba va más despacio, queremos que la hierba mejore. Ya está sucediendo, pero lleva su tiempo y lleva su ritmo, ¿no? En Vivencia Dehesa estamos convencidos del potencial que tienen las plantas silvestres de la dehesa. Trabajamos con polinizadores domésticos para obtener miel, pero también trabajamos por los polinizadores silvestres. Este es mi rincón favorito de Valdepajares de Tajo, porque es el que mayor biodiversidad alberga. A ella viene a reproducirse cada primavera una de las 21 parejas reproductoras de Milano Real de toda Extremadura, ave en peligro de extinción. También viene aguilucho lagunero, martín pescador y un sinfín de especies de anátidas que vienen durante primavera y verano a vivir en la charca del Leno. Cualquier miembro de la sociedad tiene el poder de combatir el cambio climático o de mejorar la biodiversidad en su día a día. Ellos pueden elegir consumir productos provenientes de la agricultura regenerativa para mejorar la biodiversidad, pero también para apoyar el bienestar animal. El mundo no se va a destruir. La naturaleza le sobra mucho para vivir sin nosotros o con nosotros.